Lo que pasa ahí es muy simple. No es que la época romana esté sucediendo al mismo tiempo que el Renacimiento, sino que es la mente de quien observa la que está enfocada primero en la época romana y luego enfocada en ir a ver el Renacimiento. Y lo que buscas, encuentras manifiestas. Si eso no pasa con ustedes o con las personas que lo intentan, por ejemplo hoy, porque si van a ver el muro de Adriano desde Finlandia hoy en Jet, van a encontrar el muro, pero como está en marzo del 2022, aún deseando ver la construcción en la época romana, porque están dentro de la sopa de acuerdos colectivos de la Tierra, que masa les coordina lo que ven, y lo que manifiestan por delante de ustedes por frecuencias dominantes, como ya he explicado antes. Y si manifiestan época romana y renacimiento a Atena y su madre, porque no son parte de ese colectivo, porque son de fuera, porque no están dentro de esa masa de acuerdos de percepción. Todo es conciencia, todo sucede ahora, todo es frecuencias. Solo se manifiesta lo colectivo y lo que está de acuerdo con las leyes y la percepción del colectivo, cuando se es parte de ese colectivo que ha sincronizado la percepción de la realidad de una persona con la de dicho colectivo. Aun sabiendo esto, no es suficiente al necesitar aún más trabajo para desprogramar el inconsciente personal y programarlo con lo nuevo. Porque no es suficiente solo saber algo, sino hay que volverlo completamente de uno, quitando todos los bloques y programaciones anteriores. Y esto es muy difícil solo para empezar, porque, como son inconscientes, no se puede ver o saber cuáles nos o les falta desprogramar o reprogramar con el nuevo modelo de pensamiento realidad personal, con sus nuevas reglas y todo. Pero la mente es así de poderosa cuando no se está dentro de un colectivo. Por eso se fracturan las líneas temporales, como sucede hoy en la Tierra, porque hay no solo personas, sino masas enteras y grupos de personas que ven y perciben y manifiestan la realidad de formas diferentes y con reglas diferentes. Por eso he dicho desde hace 2 años que las líneas temporales en la Tierra, en este momento, están fracturadas y continúan fracturadas. La realidad para unos no es la realidad para otros, sobra decirlo. Solo se concentrará la realidad objetiva colectiva en una sola pieza cuando todos en la Tierra estén de acuerdo. Y buena suerte con eso, porque no es que la línea temporal de la Tierra se haya fracturado al final del año 2019, sino que solo se fracturó más de lo que ya estaba. Ese es el problema con la Tierra precisamente, la fractalización de las realidades personales y colectivas, creando grupos antagónicos por todas partes que luego entran en conflicto. Así lo quieren los controladores, todos y en todo nivel de tantos que hay, porque conservan un conjunto de acuerdos que sí imponen sobre todo el colectivo, acuerdos base que forman la realidad manifestada por el total de la gente de la Tierra como base de todos. Es decir, que los humanos sí tienen un conjunto de reglas de percepción manipulada por los mismos controladores que les dan un marco base de control sobre toda la población humana, para luego fracturar otros puntos de percepción menos básicos desde donde crean la separación y el conflicto artificial entre los miembros de grupos sociales. El primer grupo de acuerdos base que los controladores han puesto sobre los humanos y que son comunes para todos son las obvias: lo que se puede y lo que no se puede. Que son humanos, que no pueden pasar paredes sin una puerta, que están sobre la tierra, que necesitan comer, que van al baño, que todo eso que es de lógica en común con todos los pueblos de la Tierra y que inclusive muchos se aplican también al reino animal y vegetal o al mundo de la física que en sí de nuevo es formado por la mente humana. De ahí viene el otro grupo de acuerdos colectivos aplicados solo a unos grupos y no a otro, que tendrán otro conjunto de leyes. Ejemplo de esto son las religiones. La diferencia entre las historias de creación del mundo y del ser humano entre los diferentes pueblos por la imposición sobre ellos de diferentes religiones con miras a controlar y a explotarlos. Es decir, que un grupo social o étnico o político creerán en la ciencia de la evolución darwiniana y otro creerá que fue Jehová
quien creó el mundo en 7 días, hace 3000 años, y otro dirá que fue Alá, y así sucesivamente. Y de ahí se agregará la complejidad total de la política, y las ideologías y filosofías humanas que separan a la población y los contrapone para explotarlos energéticamente en todos los niveles. Desde por el Lush, emanado por la concentración de energía creadora por el uso del miedo y el sufrimiento, hasta la simple explotación económica a través de sistemas bancarios injustos. Pero ahí todo es separación, siempre por diseño de los controladores, en todos niveles, aun con cosas pequeñas. Cosas pequeñas en donde la opinión de la población humana difiere fuertemente. Todo con miras de creación de separación para controlar a la población y mantenerlos todos dentro de una realidad inherentemente falsa, en donde ni su ciencia ni su historia es real, pero ni tantito. Sin embargo, no todo es malo dentro de ese marco de realidades y líneas temporales eternamente fracturadas en la Tierra. Porque esa misma dinámica de separación también es la que crea la riqueza cultural del mundo 3D en la Tierra, lo que enriquece la experiencia a niveles que no se pueden ver en otras culturas, en donde son una masa social estable, armoniosa, pero a la vez estéril y aburrida. Se vuelve estéril y aburrida una masa social de un planeta avanzado porque la percepción de los acuerdos de la realidad entre los habitantes es muy continuo. Están de acuerdo con más cosas, al grado que la música se vuelve siempre la misma, porque es la que le gusta a casi todos, por no decir todos. Lo mismo el arte, la arquitectura, los intereses de la población, la moda y la gastronomía, entre tantas otras cosas. Porque forman la expresión cultural de un pueblo y refleja su mentalidad homogénea, porque están todos de acuerdo. Si bien esto que menciono es un extremo, obviamente se da en muchas culturas un grado de desacuerdo que enriquece a la sociedad, creando una riqueza de opciones de pensamiento. Por mucho que me guste el helado de chocolate, se vuelve monótono si en las heladerías no encuentras de limón, de vainilla, de fresa, de chocolate con chocitos de sabores, de coco y de guanabana. Pero cuando esas diferencias de percepción de realidad llegan a un punto crítico contraponiendo ideologías con miedo, entonces se crea un ambiente fracturado altamente nocivo para el desarrollo de cualquier sociedad, como pasa con la Tierra. Y esto es cómo se forman las religiones y cómo las contraponen artificialmente unas en contra de otras, usando la psicología humana más básica, en donde utilizan el miedo para enfocar y concentrar la percepción sin la posibilidad de que las personas dentro de ese grupo puedan cuestionar lo que se les dice. Eso aunado a que esa indoctrinación se les ha impuesto desde muy pequeños. Como dijo un papa, dame a un niño hasta los 7 años de edad y siempre le pertenecerá a la iglesia. Crean miedo a la condenación eterna del infierno si no obedecen ciertas reglas. Y a otro grupo social les imponen lo mismo con otra religión, pero con leyes que se contraponen a las del primero, creando consigo un concepto de que ambas partes están en miedo de no cumplir con sus reglas ante la amenaza de castigo fuerte, inmenso e imposible de describir, de lo horroroso. Entonces, como ambas partes creen en exactamente lo mismo, pero a la vez con un giro diferente, lo suficiente para crear una percepción de que lo suyo es la versión correcta, ambos grupos defenderán su ideología con la vida misma. Y esto se repite a través de la historia, una y otra vez, y los humanos caen de nuevo en lo mismo, y en lo mismo porque no tienen memoria de vidas anteriores que les ayuden a recordar, por lo tanto, a no repetir. Y en el siguiente nivel, es que no solo no cuentan con su memoria de vidas pasadas, sino que la historia humana está completamente no solo modificada a conveniencia, sino que es inventada casi en su totalidad. Y lo que no es inventado, ya sea que no importa o simplemente están torciendo eventos que sí pasaron, pero puestos en un contexto que les interesa a los controladores para poder extender y cumplir con sus agendas. Entonces, les borran la memoria de vidas pasadas y luego les imponen memorias documentadas falsas. Por eso la humanidad repite y repite los mismos errores constantemente,
Pero esto es por diseño y es una fórmula de control sobre la humanidad que siempre han usado. ¿Y esto qué implica entonces? Que es necesario provocar reseteos constantes para borrar toda la realidad y todo el pasado histórico de la humanidad. O de lo contrario, aprenderían de sus errores y no serían controlados. Como ya se ha dicho hasta el cansancio, allí es una granja humana. Por eso, nada de lo que decimos nosotras encaja, pero ni a golpes con las expectativas de los eruditos de la historia, como pasa con las críticas sobre el tema de las tablillas sumerias, o como pasa con la formación del marco explicativo alrededor del fenómeno OVNI. ¿Cómo vamos a encajar si disgrego, ya saben? Todo es el ahora, pero no se ve, porque están dentro de un marco de referencias que le llaman la Matrix. Quien venga de afuera sí lo podrá ver, aunque también está dentro de otra Matrix que en muchas cosas concuerda con la terrestre, pero en otras no concuerda. Y en los puntos en donde no se concuerda y que ha causado muchos problemas de entendimiento del público es la percepción temporal de todas las cosas. Diré lo que siempre he dicho. El tiempo ahí se percibe linealmente. Aquí solo es semilineal, mientras tengas una referencia por movimiento o secuencia de eventos perceptibles. Lo que está fuera de la serie de eventos secuenciales perceptibles no entra dentro de una misma percepción o progresión o ritmo de progresión temporal. Porque los miembros de un grupo social o cultura en un planeta mayormente no se están enterando de lo que sucede en otro, con esto creando el ya conocido fenómeno de desliz o desincronización temporal. Regresando al punto de inicio. Esta es la razón por qué Atene y su madre amalgamaron o juntaron a los romanos con el Renacimiento. Y si hubieran buscado más, podrían haber encontrado a Nueva York en la época de Martin Luther King al mismo tiempo. Esto para mí es muy importante explicarlo, porque al leer lo que explicó Atena arriba, sentí que se presta ventanas de desacreditación cuando lo que sucede es muy lógico y hasta simple. Desde el punto de vista de la humanidad, sí hay una progresión. La hay porque ahí el tiempo se percibe de manera lineal. Es correcto entonces que primero fueron los romanos, luego, años después, el Renacimiento y posteriormente los años 60 en Nueva York. Pero, desde el punto de vista de alguien de fuera, más si se tiene la experiencia de múltiples encarnaciones y saltos temporales, como tienen las hispanonianas, entonces el tiempo se vuelve plástico, se empieza a manifestar todo en el ahora. Esto es la base o lo que me hace ser un poco diferente de las demás hisbarunianas, es que ya aplico esto en mi persona, al grado que puedo fracturar el tiempo o pasar por paredes o teletransportarme a voluntad. Sin embargo, como solo yo puedo percibir y entender el grupo de acuerdos y de leyes que me rigen a mí, eso imposibilita que otra persona pueda percibir lo que hago, porque eso no entra dentro de lo posible para su realidad. Por eso no puedo comprobarles nada de esto a nadie, quedando como simples trucos aunados a la imaginación de una niña pequeña. Y desde el punto de vista de los demás, eso es perfectamente válido y lo entiendo. Entonces, Atena y su madre perciben otro grupo de acuerdos mentales de formación de realidad. Por lo tanto, todo es el ahora para ellas cuando se aplica a algo fuera de su realidad, como pasa al visitar la Tierra, porque, oh, no son de la Tierra. De nuevo, lo que pasa es que la percepción de la realidad de Atena y de su madre no concuerdan con la de la humanidad. Y esto se reflejó en ese viaje en donde los romanos estaban en el Renacimiento. Sin embargo, Atena dijo eso como ejemplo usando una de sus experiencias de viaje con su madre. Pero lo dicho es perfectamente cierto. Las cosas, por lo menos muchas de ellas, y los eventos históricos según la historia escrita y ampliamente documentada en la Tierra, no está sincronizada. Muchos eventos y personas que según se dice vivieron años o hasta siglos aparte, en realidad convivieron o incluso fueron posteriores. A eso se le suma una más enorme, el volumen mayor de la historia documentada en la Tierra, que es totalmente falsa e inventada,
una mentira vil contada para controlar a la gente. Y solo se puede mintiendo, porque de otra manera no podrían llevar a cabo los reseteos tan necesarios para borrar la memoria humana, previniendo que puedan aprender de sus errores. Esto se ve en Tartaria, pero en muchos otros lugares también. Los inventos totales, como la historia del Nuevo Testamento con su Jesús, o Cristóbal Colón descubriendo América. Historia torcida. Cuando dices, entonces les borran la memoria de vidas pasadas, y luego les imponen memorias documentadas falsas. ¿Eso no es el velo del olvido? Sí. O sea, les borran hablando en general, porque eso del velo del olvido es realmente un proceso de incompatibilidad de frecuencias altas, memorias pasadas, que por disonancia de frecuencias, o no entran fácilmente en la sopa de baja densidad o baja vibración de la vida en la Tierra. Lo mismo pasa con los sueños, los viven, pero no los recuerdan. Es el mismo proceso, misma causa. No es una máquina que borra memorias de las almas. Es un proceso físico enteramente de incompatibilidad de frecuencias existenciales entre el lado del éter y el lado del mundo físico. Y esto crea un círculo vicioso, porque el que no recuerden solo crea más frecuencias vibratorias bajas que provocarán que menos entre ahí lo que está en el lado del éter. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.